Y mucha atención con esta información. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, se pronunció con respecto a certificaciones de grado falsas que se entregaron durante una ceremonia simbólica realizada por fuera del alma mater, tulueña, en la que... Mediante comunicado oficial, la UCEBA informó que el pasado 26 de enero se realizó una ceremonia simbólica en la que participaron 64 nuevos profesionales de medicina, quienes recibieron su título por ventanilla en la oficina de la Secretaría General de la Universidad. En esa ceremonia se permitió que dos personas que aún no han culminado sus estudios recibieran diplomas falsos. Primero, aclararle a la opinión pública que la UCEBA ni ninguna institución tiene grados simbólicos. Esa figura, esa figura no existe. La preocupación fundamental es que el día viernes hay ceremonias como en todas las universidades. No es una ceremonia, sino grados por ventanilla y eh, la información que tenemos es que se realizó una ceremonia de graduación, creo que en buga, y allá se entregaron diplomas, es que simbólicos. hay un caso de dos personas que no, que no corresponden ni han terminado ni siquiera la carrera, una persona que, que en medicina mm, ha perdido un internado rotatorio. Eh, aparece la firma de rector que no corresponde, ni la de decano, ni absolutamente nada. Entonces, parece ser que hay una empresa o unos egresados que tienen ese negocio y es alarmar a la comunidad, ya pues se tomarán las medidas legales. Pero ahí sobre todo, ellos pueden hacer la fiesta, pueden hacer lo que sea, pero no utilizar el nombre de la UCEBA y menos utilizar un documento ni el nombre del Ministerio de Educación en los títulos. entregaron títulos que no corresponden a los que realmente entrega la UCEBA? No hay títulos simbólicos, el Ministerio de Educación no tiene aprobado eso y en los documentos que tenemos sobre todo, porque nos ha llegado con la preocupación de mucha gente en las redes sociales, es que... Eh, no corresponde ni a la UCEBA ni hay autorización del Ministerio de Educación, esa figura no existe y son personas... Que eh, hay que poner en alerta a la comunidad porque aquí no se gradúa un estudiante hasta no haber terminado satisfactoriamente con todos los reglamentos y los requisitos que tiene el Ministerio de Educación y máxime si es un programa de, de, de ciencias de la salud. La UCE va a emprender una investigación para determinar quiénes facilitaron la entrega de los certificados de los títulos profesionales falsos. Y hay unas firmas que son falsas, de, de, aparece la resolución de creación municipal de la UCEBA, lo hacen a nombre del ministerio y bueno, ya la parte legal mirará a ver si la empresa que hace este tipo de eventos eh, coparticipó en, 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 en ese delito y mirar también que qué médicos y qué mesa principal eh, sabía que eran unos documentos que eran completamente falsos y nosotros ante este bandidaje tenemos que defender la institución porque creo que eso es un bandidaje lo que se presentó. ¿De cuántas personas estamos hablando que hicieron eso? Dos personas. Los otros pues tendrán su derecho de hacer, pero hay que mirar es quiénes lo organizaron y cómo patrocinaron y de dónde salieron los títulos que no tienen nada que ver con la UCEBA ni con el Ministerio de Educación y lo peor aún, que no han terminado la carrera. Frente a este tema, se espera crear lo antes posible para evitar que se repitan estos hechos.